Listo, ahí estamos grabando. Nuevamente, buenas noches con todos, con Astrid, Consuelo, Jenny, Giseli y Joana. Sí, gracias por su asistencia. Qué bueno que hayan podido participar de esta segunda videoconferencia, ¿verdad? Como les decía, tengo bastantes cursos y me confundo un poquito. ¿Listo? Entonces, pues qué bueno que hayan podido asistir a esta segunda videoconferencia. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas, por ende, el día de mañana, Dios mediante, yo ya les bajo la grabación y ya la monto en la plataforma, la monto en su WhatsApp, ¿listo? Y en el enlace de contenido del curso, sesiones en línea, en la carpeta grabaciones, conferencias web. No les enciendo la cámara porque el internet está como un poquito lento, entonces se pone mucho más lento. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicas? Pues vamos a hablar de la evidencia que tenemos que entregar para esta segunda semana. ¿Listo? Entonces les voy a explicar, les voy a compartir la pantalla. Y posterior a ello, vamos a hablar un poquito de temática. Vamos a profundizar algunos temas de lo que es servicio, diferencia entre servicio y atención al cliente. Y si alcanzamos, miramos los medios tecnológicos que se están utilizando hoy en día. Bueno, si no, eso la dejamos para la tercera videoconferencia. Y al final, pues después de la explicación, les dejo un espacio a ustedes para sus dudas y preguntas. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que han visto, a su actividad de la semana 1. Pues ya solucionamos lo del grupo de WhatsApp. Pero no sé si tengan otra duda mientras les comparto la pantalla para explicar lo que es la evidencia. Listo, voy a cambiar. Bueno, ahí están mirando la plataforma, mi pantalla. Sí, señora. Bueno. Voy a traer tablita y ya iniciamos. Tengo un ratito. Bueno, entonces, ayer yo les publiqué un anuncio con la información de que finalizábamos la semana 1. ¿Listo? El día de ayer finalizábamos la primera semana de trabajo y para esa primera semana la evidencia era la presentación de unas diapositivas dinámicas sobre las normas, estrategias y medios tecnológicos. Bueno, hoy arrancamos con la segunda semana, entonces ya les coloco el anuncio y les envío sus calificaciones de la primera semana. ¿Listo? El día de ayer también activé el foro de la semana 2 para que empecemos a trabajar y esa es la actividad que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, entonces ya me coloco con eso porque si no, me olvido. Listo. Bueno, entonces, vámonos al contenido del curso.
Proyecto Guía de Aprendizaje. Bueno, entonces, para esta primera semana ya hicimos lo que son las diapositivas. Y en esta segunda semana vamos a desarrollar un foro, foro análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. En este foro no es que simplemente vamos a contar una experiencia donde digo yo compré una prenda de vestir a través de redes sociales, me llegó a tiempo. No, no hay que desarrollar otros puntos. Entonces vamos a buscar, miren, el color de la evidencia, que es un agua marina. Vamos a buscarla, que es esta. ¿Listo? Dice, actividad de aprendizaje AA2, emplear estrategias y clasificar los medios tecnológicos para atención y servicio al cliente. Esta actividad se centra en emplear estrategias y los medios tecnológicos de atención y servicio al cliente, donde podrá apropiarse del concepto de etiqueta de imagen, portafolio de servicios, tiempo de atención y herramientas de comunicación de acuerdo a la empresa seleccionada. La duración es de 12 horas. Material de formación es para el desarrollo de esta actividad. Es importante la lectura y el análisis del componente formativo, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Recuerden que ese material es el mismo que leímos para la primera semana. ¿Listo? Factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Evidencia. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, evidencia un foro, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Para la participación del foro, por favor, desarrollar lectura detallada del componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recursos de apoyo. A continuación, se relacionan algunos aspectos para tener en cuenta para su realización. Primero, entonces, dar a conocer el nombre de la empresa y clasificarla según lo visto en la temática del curso. Describir su actividad comercial, tamaño, tipo de propiedad, manera de comercialización, productos y servicios que ofrece. Compartir, después de eso, hay que compartir una experiencia personal que usted haya tenido con alguna empresa o institución con la que acabo de describir, que haga utilización de las diversas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de atención al cliente. Describir de manera organizada la experiencia que se vivió con la empresa en cuanto a la atención al cliente a través de algunas herramientas tecnológicas. Realizar una matriz DOFA en cuanto a esa experiencia analizando la situación de la empresa. Al final, incluir conclusiones y lista de referencias, bibliografía, según normas APA. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, ¿qué van a entregar ustedes? Pues una participación en el foro. El formato: puede desarrollar su evidencia en formato PDF, Word, PowerPoint o alguna aplicación que maneje. Extensión mínimo 1, máximo 2 páginas. Para desarrollar esta evidencia, yo les hice un formato especial para que usted simplemente cambie la información que está de rojo y coloque la información que corresponda a su experiencia, ¿listo? Entonces, aquí no me carga, no está bien hecho el vínculo, creo. Está con error. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese formato, niñas? Como esa actividad corresponde a la semana 2, ¿cierto? Entonces, ya no le vamos a dar a actividad de aprendizaje 1, sino a actividad de aprendizaje 2. Aquí, mire, encontramos nombre, foro, análisis de experiencia de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos, emplear estrategias y clasificar los medios tecnológicos para la atención y servicio al cliente, foro, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos, y aquí dice adjunto formato ejemplo para desarrollar la actividad. Entonces, aquí sí le voy a dar clic y me va a descargar un documento en Word para que usted le haga las modificaciones que requiera y luego ya lo puede guardar en PDF si gusta. ¿Listo?
Este ejemplo, este formato ejemplo, pues les ayuda mucho para no expandirse ni saber qué información colocar. Aquí ya le coloco habilitar edición, ahí está el nombre de la actividad, aquí escribe usted su nombre, el número de ficha, mi nombre, ¿sí? Y miren que aquí encontramos la información que vamos a necesitar de esa empresa. Entonces, nombre de la empresa, yo les coloqué un ejemplo, Óptica Univer, clasificación, actividad comercial, tamaño de la empresa, tipo de propiedad, productos que ofrece, manera de comercialización, ¿sí? Descripción de la experiencia, aquí está también, para que ustedes lean este tipo de ejemplo, esta experiencia. Y luego realizamos la matriz DOFA, que son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la experiencia que usted vivió, es decir, de la utilización de esas herramientas tecnológicas que utilizó la empresa para atenderle a usted. Recordemos que esta actividad se la hace a partir de alguna empresa o institución que utilice herramientas tecnológicas, ¿sí? No podemos analizar la tienda de la esquina porque, pues, si la señora o el dueño no utiliza herramientas tecnológicas, no nos sirve de nada. Pero si utiliza, por ejemplo, el WhatsApp Business, pues sí nos puede servir, ¿cierto? Entonces, en la medida, tiene que ser una empresa que ya utilice herramientas tecnológicas, chatbot, página web, redes sociales, correo electrónico, bueno, entonces... lean este ejemplo y con base en eso, pues ustedes desarrollan su evidencia, ¿listo? Recuerden que las debilidades y las fortalezas son a nivel interno de la empresa. Por ejemplo, aquí nos dice no cuenta perdón, con WhatsApp propio de la sede para contacto con clientes. Es algo interno, ¿cierto? Una fortaleza es que dispone de canales de atención telefónico y virtual para asignación de citas, tal vez tiene página. Una oportunidad y las amenazas son a nivel externo, o sea, lo que ve por fuera de la empresa. Una oportunidad, por ejemplo, hacer uso de una cuenta de WhatsApp propia de la sede, y una amenaza, creación o llegada de otras empresas que presenten servicios similares. Entonces, a partir de esta evidencia, de este ejemplo, ustedes desarrollan su actividad. Aquí hay conclusiones y referencias bibliográficas, ¿listo? Entonces, miren que este formato está súper sencillo para que ustedes desarrollen su evidencia. ¿Cómo entrego yo mi tarea? Una vez usted ya la desarrolle su evidencia, la tenga guardada en Word o en PDF, en este mismo enlace que dice Actividad de Aprendizaje 2, le va a dar clic donde dice Ver Foro. Ahí me va a redireccionar a la parte de los foros. Entonces, miren que aquí ya está activo el foro, ¿sí? Ya está disponible. Usted le va a dar clic en responder. Aquí aparece mi participación. Miren que hay una compañera que ya desarrolló la actividad, pero no es correcto. Recuerden que hay un formato para desarrollar la evidencia, ¿sí? ¿Cómo lo subimos? Simplemente le vamos a dar aquí activar texto enriquecido. Aquí escribimos un mensaje. Este espacio en este momento es para un mensaje, no es para desarrollar la actividad. Y aquí le vamos a dar adjuntar un archivo. Entonces ahí me busca el computador. Buscan ustedes dónde está su actividad, digamos que es esa, la abre, aquí les carga, miren, y le dan responder. Bueno, de esa manera queda su actividad. Esta en este caso no está correcta, ¿sí? Porque hay que desarrollar la actividad en el formato. Miren que esto no se entiende. ¿Listo? Entonces,
Por ejemplo, Luisa tendrá que desarrollar nuevamente la evidencia porque hay que desarrollar el formato. Ahorita les subo el formato también aquí para que lo puedan descargar. Y ese formato ya les envío al grupo de WhatsApp. No sé si ya se los envié. No sé si ya lo hice, pero ahora reviso. Y les envío el formato también nuevamente, la guía, para que tengan en cuenta qué actividad vamos a desarrollar. Bueno, eso sería concerniente a la evidencia de la semana 2, la participación de ese foro, utilizando, miren, este formato. ¿No? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Les quedó claro? Sí, señora, está claro. Listo. Miren que con ese formato es mucho mejor, porque pues anteriormente en otros cursos yo lo manejaba diferente y no era un complique porque no me enviaban según lo que se requería, sino me enviaban otro tipo de información, no me hacían la matriz DOFA. Pero que bueno, pues que con ese formato seguían mejor. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la evidencia de la semana 2. Como les digo, mañana ya les cargo lo que es el formato, la guía y esta videoconferencia. Ahora les voy a compartir la presentación para mirar la temática de esta noche. Vamos a mirar algunos puntos generales y para afianzar lo que es los medios tecnológicos, bueno, que se utilizan actualmente, aunque hay una cantidad que no alcanza a visualizar porque hay muchos software, aplicaciones que son pagadas, pero de manera general. Ya se puede analizar algunas. Bueno, entonces, porque para hablar del servicio al cliente, la atención al cliente, es importante que tengamos claridad en lo que es el servicio, ¿cierto? El servicio al cliente. Recordemos que nosotros todo el tiempo estamos sirviendo, todo el tiempo estamos, como se dice, en campaña. No sé si ya también les envié el video de la comunicación. ¿Cierto? Todo el tiempo tenemos la oportunidad de vender algo, de ofrecer algo, de vendernos a nosotros, ¿verdad? Ustedes, si trabajan en una empresa, pues todo el tiempo se están ofreciendo, vendiendo, ¿no? Entre comillas, no lo vamos a tomar en otro sentido. Como colaboradoras, como compañeras, como hijas, como madres, como esposas, como hermanas, todo el tiempo, ¿cierto? Estamos tratando de ofrecer lo mejor que tenemos para tener una bonita amistad, ser muy buenas compañeras, muy buenas trabajadoras. Todo el tiempo estamos, como se dice, en campaña, ¿cierto? Entonces, la idea es que todo el tiempo también estamos al servicio de los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre estamos de una u otra manera tratando también de ver a felices a los que están dentro de nuestro entorno, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos. Entonces, si nos piden un favor, en la medida que podamos, pues lo hacemos. Llevamos a nuestros hijos al colegio, vamos a trabajar, arreglamos nuestro ambiente laboral. Todo el tiempo estamos haciendo servicio, mire. Porque eso es algo innato del ser humano, ¿verdad? Hay personas, pues, que lo profundizan, ¿sí? Que dejan parte de su vida, podríamos decirlo, por dedicarse al servicio de los demás, a la ayuda de los demás. Y miren que el servicio al cliente, en parte, pues es una labor muy bonita porque lo que trata es de satisfacer la necesidad de otra persona, ¿cierto? De cumplir un anhelo, un sueño, un deseo. Entonces,
es importante que sepamos que esta labor es muy bonita, que nosotros como asesores, como docentes, como colaboradores, en el área en que estemos, pues siempre tratemos de dar lo mejor, ¿cierto? De crecer continuamente para ofrecer lo mejor, sin importar qué recibir a cambio, ¿no? Sin importar decir, no, yo no madrugo porque a la compañera le dan un mejor cargo o porque ella gana más o porque ella tiene mayor importancia con el jefe. No, no importa. Lo importante es que usted trate de hacer lo mejor, siempre lo mejor posible, sin dañarse usted, ¿verdad? Entonces, no es que por servir a los demás también voy a olvidarme de lo que yo soy, de mis deseos, porque el servicio parte de lo que es para usted, ¿cierto? Entonces, la primera persona a la que debe servir es a usted mismo, ¿sí? Tratar de ser feliz siempre usted con lo que usted se pueda ofrecer. Miren que el servicio, entonces, es algo innato. Según María Enrique Uribe Macías, en su libro Gerencia de Servicio, define que el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues un buen servicio. Además, dice, de lo que el producto o del servicio le ofrece, ¿sí? De las características, de las cualidades, de el favor que le va a hacer ese producto o ese servicio. También el buen precio, ¿no? La imagen, la reputación del mismo. Entonces, aparte de todo esto, ¿sí? De la buena calidad del producto, del seguimiento que le hagan. Aparte de todo eso, el cliente que quiere un buen servicio. Entonces, siempre vamos a pensar desde lo que nosotros somos como clientes. Yo siempre que quiero, pues, el mejor. Yo cojo un taxi, tomo un taxi, pues, quiero subirme a un taxi que esté limpio, aseado, que huela rico, que personalmente, ¿no? La persona no vaya a todo volumen con la música, que tenga un ambiente, pues, ameno, ¿cierto? Que la persona sea cordial. Siempre espero eso, un buen servicio, ¿verdad? En un almacén yo quiero que me atiendan rápido, que me ofrezcan los mejores productos, los mejores servicios, pero también la mejor calidad y el precio tal vez puede también ser muy importante para nosotros. Entonces, siempre si pensamos de uno, como nosotros como clientes, como usuarios de algún producto, algún servicio, pues siempre queremos lo mejor, ¿verdad? Y por eso también nosotros como asesores debemos ofrecer lo mejor. En ese momento ustedes son mis usuarios, miren, mis aprendices. Son aprendices del SENA. Entonces yo soy representante de esta entidad. ¿Y yo qué quiero? Pues que ustedes todavía se lleven siempre el lema que dice que el SENA es una de las entidades, la entidad más querida por los colombianos, ¿cierto? Entonces yo quiero a ustedes proyectarles eso. Y quiero y deseo que sigan desarrollando estos cursos, ¿sí? Pese a que son cortos de 48 horas, créanme que les deja mucha enseñanza y mucha capacitación y también es mucha ayuda para su hoja de vida. Entonces, capacítense, aprendan, miren que en la educación está la diferencia en los seres humanos, ¿cierto? Entonces, que cada día nos volvamos más competentes, más preparados. Según lo anterior, dice, no se habla de servicio básico que la empresa ofrece de acuerdo al sector salud, educación, asesoría legal, comercialización, entre otros, sino de un factor que agrega valor al cliente, ese plus, ¿no? Ese valor agregado, esa importancia que se le da al cliente, que va más allá, dice, de la prestación de ese servicio principal y que genera en él mayor satisfacción y lealtad para con la empresa. Si deseamos saber lo que es una empresa, debemos comenzar con su propósito. Solo existe una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente. Entonces, todas las organizaciones, miren, colegios, hospitales, clínicas, empresas, todo tipo de organización, de emprendimiento, si no tiene clientes, pues no va a existir, ¿cierto? Entonces, uno que tiene que generar cliente. Y eso no solo se lo genera a través de un buen producto o un buen servicio, ¿sí? Se lo genera a través de la atención del servicio al cliente, ¿sí? A veces no es el precio, no es la calidad, no es la publicidad. Es el servicio al cliente lo que hace que se genere un cliente, lo que hace que se fidelice ese cliente con la empresa. Bueno, entonces vamos a leer algunos conceptos de servicio, servicio al cliente y atención al cliente. Dice que el servicio como un acto de desempeño que ofrece una parte a otra, aunque el proceso puede estar vinculado a un producto físico, el desempeño es en esencia intangible y por lo general
no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. Dicho en otras palabras, el servicio como tal es una actividad directa o indirecta que no produce bienes físicos, que mediante actos intangibles complementan la actividad principal. Eso es lo que es un servicio, ¿sí? El servicio al cliente es la preocupación constante de saber qué es lo que quiere y desea ese consumidor. Para ello, la empresa necesita diseñar estrategias pertinentes en su servicio y establecer actividades secundarias para optimizar la satisfacción de sus necesidades. Entonces, el servicio al cliente es un todo, ¿no? Es un servicio completo general de la empresa, ¿sí? La necesidad o la satisfacción de ese cliente no solo se lo va a satisfacer el vigilante que le abre la puerta del restaurante o la persona que le hace parquear el carro, ¿cierto? O el mesero que atienda bien, ¿sí? Esa necesidad que satisface el cliente se la da toda la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy instructora del SENA, pero no solo soy yo la que a ustedes les genera esa instrucción, esa tutoría dentro de estos cursos, ¿sí? Es el material que nos ofrece el SENA, es la plataforma, miren, que tenemos dispuesta para trabajar, ¿listo? Son las presentaciones que yo hago, ese es el seguimiento que yo hago, la utilización de diferentes herramientas. Entonces, no soy solo yo, no es solo el material, es un complemento de toda la empresa, ¿sí? De toda la entidad. ¿Y qué es atención al cliente? Pues hace referencia al manejo y diseño de canales de comunicación que destina una empresa con fines de lucro para establecer contacto e interactuar con sus clientes. En este sentido, existen recursos humanos especializados en dicha actividad, entrenados, por ejemplo, en dicción, oratoria, comunicación, escritura y protocolo. ¿Ya? Entonces, la atención al cliente es ese trato directo ya con el cliente, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de la persona que hace parcar el vehículo al cliente, del vigilante que le abre la puerta, del joven o la chica que le da en la primera oficina la información que requiere el cliente o el usuario, ¿cierto? Esa persona es la que hace atención al cliente, es la interacción inmediata con el cliente. Por eso, para este tipo de personas que van a tratar en primera instancia con el cliente, ¿qué se requiere? De ciertas competencias, ¿cierto? Como que tenga, por ejemplo, un buen desarrollo de manejo emocional, que tenga una escucha activa, una comunicación asertiva, que maneje esa comunicación verbal y no verbal, ¿listo? Entonces, que tenga buenas herramientas de dicción, de oratoria, de liderazgo. Entonces, todas estas competencias son necesarias para esas personas que interactúan directamente con el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la primera cara de la empresa, son la primera imagen de la empresa. Entonces, son las que abren la puerta al cliente para continuar con el proceso y satisfacer o no su necesidad, ¿cierto? Si, por ejemplo, una persona va a un restaurante y está el vigilante y llega el cliente y lo mira chateando y lo saluda y el vigilante no le hace caso. Entonces, miren qué pasa ahí. Esa atención al cliente se rompe, ¿cierto? Esa interacción se rompe. Entonces, ya se lleva una mala imagen de ese restaurante. Entonces, esa atención será negativa. Vamos a ver entonces la diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente. Dice que la atención al cliente se refiere al trato que le damos al cliente cuando interactuamos con él, lo que decíamos, ¿no? La interacción directa e inmediata, la primera interacción que se tiene con el cliente. Por ejemplo, en un restaurante, ¿sí? Entonces, yo llego al restaurante y encuentro a la persona que me ayuda a parquear el vehículo. En ese momento hay una interacción directamente con otra persona, ¿sí? Posterior a ello, yo sigo, hay un vigilante, me abre la puerta, me dice o me ubica dónde sentarme. Entonces, hay otra interacción, hay otra atención al cliente. Seguido de eso, llega el mesero, me pasa la carta, me saluda, me pregunta cómo estoy.
Me pasa la carta y me dice en un momento regreso pues para pedir, hacer su pedido, ¿ya? En este momento también hay otra interacción con el cliente, hay otra atención al cliente. Mira. Luego regresa el mesero o la mesera y pide la orden, ¿sí? Entonces se le pide los platos, el mesero le dice nos demoramos tanto tiempo, mientras eso le pasa algún aperitivo o le ofrece algo, listo. Entonces, esa atención al cliente es excelente. El mesero está siendo muy atento con los clientes, ¿sí? Y los clientes se sienten satisfechos con esa atención porque se sienten importantes, sienten que para ese restaurante pues son personas muy importantes porque van a satisfacer su necesidad. ¿Qué pasa? Digamos que el mesero lleva la orden a cocina. Y ahí está el chef y el auxiliar de cocina, están las personas que ayudan, los auxiliares. Digamos que el chef ese día tuvo un problema familiar, amaneció mal y no se dio cuenta cuando preparó el plato, lo pasó sin sal, digamos, ¿no? Entonces, cuando el mesero le ofrece, le lleva el plato a su cliente, y el cliente empieza pues a degustar el plato, pues no le gusta, inmediatamente lo llama al mesero a hacerle una reclamación. Le dice, mira, a mí no me gusta este plato, no sabe a nada, está frío, o me salió un pelo, o me salió un bichito, ¿listo? Entonces ahí se rompe parte de lo que es la buena atención al cliente, ¿cierto? Entonces el mesero en ese momento no tuvo la culpa, ¿sí? Quien tuvo la culpa fue el chef, fue en la parte de la cocina, ¿ya? Entonces, esa atención al cliente por parte del chef con el cliente, pues fue negativa, pese a que el mesero fue excelente en su atención. Entonces, ¿qué pasa? El cliente se levanta, dice, yo no pago, se va donde la cajera, digamos que discute con la cajera le dice, no, usted tiene que pagar porque ya está su plato servido. Si la clienta, si la cajera no le da pues la debida importancia a esta situación, esa atención al cliente con la cajera, pues también se rompe, ¿cierto? Entonces, el cliente se va enojado, no paga nada y se va enojado. ¿Qué pasa ahí? Que hasta cierto punto la atención al cliente, es decir, la interacción directa con el cliente fue positiva, ¿cierto? Ciertos momentos de verdad, que el saludo, que la sonrisa, ciertos momentos fueron positivos, pero llegó un momento en que la interacción fue negativa. Entonces, ahí nos vamos a hablar de lo que es el servicio al cliente. Dice que el servicio al cliente es la interacción sistemática y armoniosa de los procesos y acciones que buscan lograr la satisfacción del cliente. El servicio es más que amabilidad y gentileza, es disposición a servir con efectividad. Entonces, miren, el servicio al cliente es la articulación de todos los procesos y acciones que se realizan en la empresa para satisfacer la necesidad de ese cliente. En este caso, en el restaurante, el servicio al cliente fue negativo, ¿cierto? Porque pese a que hubieron atenciones al cliente que fueron positivas, momentos de verdad que fueron positivos, llegó un momento en que fue negativo y eso rompió todo. Ya rompió esa satisfacción o ese servicio al cliente de calidad. Si queremos hablar de un servicio al cliente de calidad, estos dos conceptos, atención y servicio, deben formar una relación indisoluble que los vuelve uno solo. Para brindar excelente atención, es necesario que quienes entren en contacto con el cliente pongan en práctica una serie de habilidades personales basadas en la comunicación, la empatía y la asertividad. Y para complementarlo con un excelente servicio, pues es indispensable una visión sistemática de la empresa y del servicio como tal, ¿ya? Entonces, para que exista un buen servicio al cliente, es necesario que toda la empresa funcione al máximo para satisfacer la necesidad de ese cliente. En una tienda virtual, por ejemplo, no es simplemente el producto que se vende a través de Instagram o a través de Facebook o a través del WhatsApp Business. Es todo, miren, es el portafolio que se monta en esa página, es la respuesta oportuna que se le da al cliente cuando pide o cuando solicita información
cuando es la herramienta fácil que se le da para que haga el pago de ese producto o servicio, es el envío rápido que se le haga de ese producto o servicio que pidió a través de la red social, ¿sí? A través de estas herramientas. Entonces, el servicio al cliente de calidad es un complemento de todo. Si una empresa utiliza, digamos, una página web y los clientes empezamos a buscar información y miramos que esa página está desactualizada, que no la han actualizado hace 2 años, ¿qué pasa? Ya hay un corte, ¿cierto? Ya no va a haber un buen servicio al cliente porque es información desactualizada, la página no ha cambiado, la interfaz no es llamativa a los ojos del cliente, del usuario. Entonces, miren, se rompe. Pese a que se utilizan tantas herramientas tecnológicas, algunas empresas, instituciones, emprendimientos no han logrado entender que lo que se quiere con estas herramientas no es, para ellos es, digamos, de una u otra manera, mejorar la productividad, ¿cierto? Entonces, que dejo de contratar personal para que atienda a mi cliente porque yo implementé un chatbot, ¿sí? Entonces, ellos lo toman para la reducción de costos. Y en realidad lo que se quiere con la implementación de estas herramientas es mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque se mejora la efectividad para la atención al cliente. Y si se mejora esto, lógicamente va a haber mayor productividad. Entonces, con esto se logra que se dé una respuesta oportuna, que se le haga un seguimiento al cliente, lógicamente que se reduzcan costos dentro de la empresa, pero que se realicen capacitaciones constantes para las personas que están detrás de estas herramientas, ¿cierto? A veces la empresa implementa chatbots, máquinas, para que nos den respuesta, pero, por ejemplo, el otro día yo le estaba sacando una cita a mi mamá, empecé desde la mañana y me contestó una máquina, entonces me pidió diferentes datos, cédula, teléfono, nombre, ta, ta, ta. Yo coloqué toda la información. Al final me dijo en unos minutos, un asesor se contactará con usted. Miren que yo esa cita la empecé a sacar a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde me respondió una persona. Hola, soy, creo que se llamaba Maribel, le voy a colaborar en este momento. Yo en ese momento ya no podía responder, estaba ocupada. Entonces, se pierde ahí, miren, la calidad del servicio, ¿cierto? Entonces uno dice, no, qué mala empresa, qué mal servicio. Es importante entonces que entendamos que la implementación de estas herramientas nos debe ayudar a mejorar el servicio al cliente, que es un complemento de todo lo que es la empresa para mejorar el servicio al cliente. ¿Listo? En el marco de un mundo globalizado, pues las empresas buscan de manera permanente ser reconocidas y posicionarse en el mercado, no solo por sus productos y servicios de calidad, sino por la generación de valor agregado. En este sentido, pues el servicio al cliente se convierte en una estrategia clave de competitividad y exige cada día mejorar la calidad de los procesos de preventa, ¿cierto? Recordemos que todo proceso de comercialización debe tener 3 procesos, 3 partes, 3 fases. Uno, la preventa, en donde damos la información de la empresa, montamos la publicidad, la educación, la asistencia técnica que se puede dar, los correos que hagamos llegar, la publicidad a través de WhatsApp, los mensajes, toda la publicidad que montemos a través de redes sociales, demostraciones, todo eso es la preventa, ¿sí? Antes del proceso de venta. Luego viene la venta, que es la interacción personal, las condiciones de venta, las características que le mostramos al cliente sobre ese producto o ese servicio, la disponibilidad del producto que requiere, los requisitos, las condiciones técnicas, despachos y garantías, ¿no? Entonces, en este momento, pues, gestionamos la venta del producto, donde le ofrecemos el producto, las características, el precio, firmamos contratos, bueno, todo ese proceso. Y al final viene la postventa, que es supremamente importante. Miren, hoy en día todo cliente requiere que le pregunten después de la adquisición de ese producto cómo le fue. Eso es vital en la atención al cliente, ¿sí? Entonces,
De manera particular, yo les digo, tengo un emprendimiento con mi nena y nosotros, después de que vendemos el producto, un día después, todo el tiempo, pues le preguntamos al cliente cómo le fue, con el producto, si le gustó. Para nosotros es muy importante una fotografía como evidencia. Nosotros vendemos productos para perritos y créanme que es muy importante cuando nos dicen sí, nos fue muy bien. Y si el comentario no es tan positivo, pues la idea es que con eso mejoremos, ¿cierto? Que cada día vamos mejorando más, porque es muy importante el proceso de postventa. En este obtenemos un feedback, una retroalimentación de cómo le fue al cliente, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de la entrega oportuna, del cumplimiento de la garantía, de la asistencia técnica, seguimiento de su satisfacción y evaluación del servicio. Entonces, es muy importante, miren, en este proceso, que llevemos esas tres fases, ¿cierto? Dice que en este sentido, los procesos y cultura organizacional han dejado de enfocarse en el producto para centrarse en el cliente, debido a que esta es su verdadera razón de existir. Entonces, olvidarnos de, lógicamente, ¿no? Todas las empresas, todos los emprendimientos, negocios requieren mejorar su productividad, requieren gestionar mayores ingresos, sí, eso es necesario, totalmente vital. Pero es importante ya no enfocarse simplemente en una venta, ¿sí? En un marketing transaccional donde lo que importa es el bolsillo y no me importa si un cliente se va, pues viene otro. No, lo importante es ese marketing relacional en donde de verdad me preocupo por la necesidad de ese ser humano. Miren que hoy en día tenemos tanta información, tanta accesibilidad a la información que podemos comprar en nuestra ciudad, el mismo producto que lo podemos comprar en otro país, en China, y nos llega sin cobrarnos incluso el costo del envío, ¿sí? Entonces, es importante que sí generemos a través de esta implementación de herramientas tecnológicas ese plus, esa mejoría en la calidad del servicio. Bueno, vamos a hablar de lo que es un cliente interno y un cliente externo, ¿no? Entonces, para una empresa existen dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno es el trabajador de la empresa, ¿no? Es el principal activo de la institución y no se lo debe tomar como un costo, sino como un activo. Porque miren, el cliente interno, el empleado, el colaborador es el que hace funcionar la empresa, ¿cierto? Significa una fuerza laboral estable y en constante proceso de formación. Supone fidelizar al empleado, reconociendo su valor y su posición dentro de la empresa. Este concepto implica ya no servir al jefe, sino que sirven a los clientes, y es el jefe quien sirve a los trabajadores mediante motivación, liderazgo, formación y aquellos instrumentos que faciliten y mejoren su trabajo. Entonces, en una empresa, miren, el primer cliente es el colaborador, ¿cierto? Si un colaborador, perdón, no se siente apropiado de esa empresa, si no tiene reconocimiento, si no identifica plenamente ese producto, ese servicio que está ofreciendo, pues definitivamente no va a ser productivo, ¿cierto? Entonces, la empresa tiene que implementar diferentes estrategias para empoderar a ese colaborador, para que se sienta dueño de esa empresa, para que represente totalmente. Si yo vendo cremas dentales, pues que mi colaborador consuma mis cremas dentales y no se vaya a comprar la de la competencia. Porque entonces, ¿cómo vende el producto que yo estoy produciendo? ¿Cierto? Entonces, la empresa tiene que generar diferentes estrategias, como buenos canales de comunicación, campañas de motivación, de capacitación, el empoderamiento que se le da a ese cliente, ¿sí? A ese colaborador con la empresa. Y tenemos los clientes externos, pues se afirma que los clientes externos son las personas que adquieren ese producto o ese servicio con el fin de satisfacer una necesidad en el momento que se requiera. Por tal motivo es importante aclarar pues que son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos que sostienen las operaciones. Sin embargo, si se considera a los clientes de una empresa como un concepto más amplio e integral, se podría decir
que estos están constituidos por todas las personas cuya decisión determina la posibilidad de que la organización prospere. Entonces, lo que decíamos anteriormente, si una empresa no tiene clientes, pues simplemente no va a existir, ¿verdad? Vamos a ver entonces alguna tipología de clientes y cómo tratarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un cliente exigente, existen unas estrategias básicas, ¿no? Con todo tipo de cliente. Pero sí es importante determinar, por eso es bueno manejar esas competencias blandas, ¿no? Como el manejo emocional, la comunicación asertiva, la escucha activa, ¿no? El saber analizar a la persona, cómo viste, cómo mira, cómo se para, la seguridad que tiene, ¿sí? Entonces, hay algunas estrategias básicas, por ejemplo, el pedirle el nombre al cliente, el apretarle la mano no tan fuerte, el demostrarle seguridad, ¿sí? El demostrar que usted conoce plenamente ese producto o ese servicio, la calidez humana, ¿cierto? Es importante entender que estamos tratando con otra persona que tiene un mundo con situaciones diferentes y que puede pasar en ese momento por cualquier situación. Entonces, es importante tener claro que estamos con otro ser humano, demostrarle esa calidez, esa empatía, ese nivel de tolerancia, ¿sí? Saber entender que todos somos diferentes y que necesitamos, si acudimos a un servicio, a un producto, es porque necesitamos parte de ese producto o ese servicio en sí. Por ejemplo, un cliente exigente, pues hay que tratarlo con el mismo respeto que a cualquier cliente, pero no acceder a sus demandas, ¿no? Entonces hay que saber de una manera educada, cordial, colocar unos límites. Hay que concentrarse en sus necesidades y no en sus modos de ser, ¿no? Porque suelen ser déspotas y groseros. Sus exigencias suelen ser sus necesidades. Entender que a veces las personas tenemos muchos vacíos, ¿sí? Y a través de la compra de productos o servicios, pues estamos llenando esos vacíos. Entonces, es importante analizar, poner un poquito de psicología también, ¿no? Al análisis de estos clientes. Cuando encontramos un cliente abusivo, pues hay que dirigirse al cliente por su nombre. No están molestos con usted, sino con la situación. Hablar a una velocidad normal y maneje un tono de voz entre medio y bajo. Los clientes quejosos por hábito, pues el quejoso habitual no le gusta nada, es su personalidad, no permita que este individuo lo desaliente o lo deprima. Entonces, no hay que dejarse contagiar, ¿no?, de las situaciones que presenta un cliente. Entender que todo es la otra persona, ¿sí? Que si es grosero, si es déspota, que si quiere ofender, es la otra persona lo que tiene en su personalidad. Si el cliente tiene la razón, pues hay que manejar la situación tal y como lo haría con cualquier otro cliente. Intente separar las quejas legítimas de las falsas, evite ponerse a la defensiva y déjelo hablar. El cliente ofensivo y grosero, pues son personas que se sienten solas e inseguras. Trate de identificar las causas de su molestia o enojo. Hay que ser amable, excepcionalmente amable con un cliente grosero. Los clientes platicadores, pues hay que considerar las razones por las cuales habla tanto. Posiblemente son personas solitarias. Hay que mostrar compasión e interés, ¿sí? Hay que ser cortés, pero también hay que mencionar que tenemos otras actividades, ¿cierto? Los clientes enojados, pues hay que poner atención en lo que puede y en lo que no es posible atender, ¿cierto? Entonces, saber hasta dónde le puedo ofrecer una ayuda a ese cliente, ¿no? No prometer cosas que no pueda cumplir porque peor se va a enojar con la empresa y conmigo mismo. Entonces, es importante saber hasta dónde puedo llegar con ese cliente, con la ayuda que yo le pueda ofrecer. No hay que perder la ecuanimidad, observar más allá del enojo, ¿no? Utilice un tono de voz tranquilo y amable. Anticipe situaciones potencialmente irritables, mantenga a raya sus emociones. Y a veces es muy difícil mantener sus emociones, pero es una tarea que se debe aprender. Hay que calmar el enojo, no haga promesas que no pueda cumplir. Hay que ser solidario, analice el problema y hay que dar un seguimiento, miren. Entonces, hacer ese feedback, esa retroalimentación constante. El cliente infeliz, pues hay que ayudarlos a encontrar lo que están buscando, hay que mostrar compasión y calidez. Tal vez no cambie su estado de ánimo, pero puede determinar lo que busca.
Estoy seguro que no tienen lo que busco. Siempre están diciendo eso. El cliente discutidor, pues hay que hablarle suavemente, pídale su opinión. Concéntrese en los puntos que están en desacuerdo y cuente hasta 10. El que no habla, ¿no? Hay que ser paciente, ayúdelo a que se relaje y no formule preguntas que requieran respuestas elaboradas. El cliente indeciso, hay que crear un ambiente relajado, limite las posibilidades, ofrezca una salida alternativa y hay que ser paciente. El cliente polémico, hay que escuchar sus quejas con atención y sin interrupciones. No discutir, adoptar actitud amable, serena y tratar de tranquilizarlos. Tratar de aclarar sus dudas y prestar atención y que así lo perciban. El cliente sábelo todo, pues no quitarle la razón ni discutir. Cuando se equivoca, mostrárselo con discreción. Mostrarle la solución de forma que no se ofenda, incluso haciéndole ver que él ha aportado la idea. Adopta una actitud serena y atenta, pero no dejarse dominar. El cliente minucioso, hay que demostrar seriedad e interés, tratarlo amable, dar respuestas precisas y demostrar eficacia y seguridad. Yo creo que en todos los clientes, miren, no importa el tipo de cliente, siempre debemos demostrar seguridad en lo que estamos ofreciendo. Por eso es importante tener empoderamiento con la empresa, o sea, reconocer ese producto como que si fuera mío. Entonces, la empresa es la que debe implementar esas estrategias para que el cliente use ese cliente, para ese producto o ese servicio, para que ese colaborador sepa lo que está ofreciendo. Bueno, los 7 pecados de servicio. Entonces, tratar a los clientes con apatía, ¿no? Tratarlos con un me vale. O sea, eso es algo muy importante, ¿no? Siempre un cliente es vital en la empresa. Entonces, mostrarles siempre ese interés. Desairar a los clientes, entonces cuando se le da más importancia a otras labores sino al cliente. Si es molesto cuando usted llega a una oficina, empieza a pedir explicación o pide asesoría y la persona que lo está atendiendo no lo mira a los ojos. Ser frío con los clientes, como les digo, hay que mostrar siempre esa calidad. No importa que usted esté utilizando una herramienta virtual, una herramienta tecnológica, siempre hay que entender que del otro lado hay un ser humano, no es una máquina. Les voy a enviar unos videos, no sé si ya se los envié, ayer subí bastante información a los grupos, para discutirlo en la próxima semana. Es un video de una señora que va a comprar a un supermercado y pues se encuentra todo muy mecanizado. Ya, entonces ese video lo voy a subir para que lo puedan mirar y lo analizamos la próxima clase. Tratar a los clientes con un aire de superioridad, ¿no? Recordar que todos somos iguales, no importa cómo estemos vestidos, ni sentirnos menos ni sentirnos más. Todos somos iguales y todos necesitamos de algo. Trabajar como un robot, entonces que todo igual, no existe creatividad ni carisma, entonces todo con el afán, que venga le ofrezco, que si no le gusta, que si le gusta, o sea, tratar de afanar al cliente, ¿no? Y que sea todo muy simple. Ceñirse al reglamento, entonces ser muy lineal con las reglas de la empresa, que se sacrifica al cliente. Es importante que la empresa en este caso pues le dé cierto nivel de autoridad al colaborador para que pueda manejar ciertas estrategias de venta, por ejemplo un descuento, entonces que la empresa le diga al cliente, usted puede dar un descuento del 5 al 10%, ya depende de usted cómo lo maneje, entonces que el cliente, el cliente interno, si el colaborador, tenga esa autonomía. Dar evasivas al cliente, entonces, es una forma de deshacerse del cliente para que el empleado haga algo distinto. Entonces, cuando una persona llega a un almacén y por no atenderlo de manera correcta, le dicen, mira, ya hay unas promociones o acá hay unos pantalones, pero ese producto no lo tenemos. Entonces, no se cumple ese propósito, ¿cierto? De atender bien al cliente. Entonces, eso sería el material que queríamos compartir en parte de esta videoconferencia, ¿sí? Lo que es las herramientas tecnológicas, entonces lo vemos la próxima clase, esperando pues que ingresen más compañeros. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, niñas, con respecto a lo que acabamos de explicar? Pues duda como tal no, instructora, sino que por lo menos cuando
Yo soy auxiliar en servicio farmacéutico. Y cuando estuve haciendo mis prácticas, tuve un suceso, varios sucesos con clientes, porque como usted dice, para uno generar un buen servicio al cliente debe de estar empapado y con el conocimiento de lo que estaba vendiendo. Ajá, de todas formas uno no estaba tan empapado de eso y se me molestaba mucho y me insultaban y me decían tantas cosas en la rebaja. Entonces, no sé, me he quedado como que como marcada con eso. Yo estoy en la labor todavía, pero creo que necesito tener más conocimiento acerca de medicamentos para poder brindar el excelente servicio que se necesita. Y eso me atemoriza cuando estoy en el servicio. Claro, y miren que eso es parte de la obligación de la empresa, ¿no? A veces entramos a un cargo y la empresa lo que nos hace es, listo, este es su puesto de trabajo, ya. No, la empresa tiene que hacer una capacitación, un seguimiento a las labores del colaborador, ¿no? Una ayuda constante para que pues la función sea correcta, ¿no? A veces uno entra a la empresa pero no sabe qué es lo que va a desarrollar. Así que sí es parte, función de la empresa que a uno lo capacite, que le dé toda la ayuda que uno necesita pues para arrancar bien. Y también es parte de uno, ¿cierto? O sea, de la responsabilidad de uno, del interés que uno tenga, ¿no? El aprender, el capacitarse, la curiosidad que uno tenga de mejorar, ¿cierto? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Que no quedarse como abajo y decir, no, a mí me pagan igual si vendo o no vendo, no. Que es bonito, es como aprender cada día, fortalecer esas competencias que uno tiene, ¿sí? Y volverse uno mismo más competitivo. Al final, no se dice que estamos compitiendo con los demás, sino que competimos con nosotros mismos. Cada día competimos con nosotros mismos. Ser mejores cada día nosotros mismos, ser mejores que el día de ayer, ¿sí? Entonces, eso deja la satisfacción personal, ¿cierto? De que yo estoy siendo mejor, pero no solo para mí, sino también para los demás, ¿listo? Gracias, Consuelo. Gracias, instructora. Bueno, entonces, no sé, ¿las compañeras quieren participar? ¿Tienen alguna duda? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Mañana les monto toda esta información, les monto los videos. Ahí les voy a montar un video de comunicación, el que dice y el que habla de que siempre estamos en campaña, muy bueno. Y seguimos comunicándonos en el WhatsApp, ¿listo? Ya les monto en un ratico las calificaciones de la primera semana también. Bueno, voy a subir otras calificaciones de otro curso y sigo con ustedes, ¿listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Qué bueno tenerlas en este grupo y cualquier cosita seguimos comunicándonos. Que tengan una muy bonita noche. Dios las bendiga. Chao. Gracias, que tengan buena noche. Bendiciones, chao.